Ya estamos en comunicación vía Skype con Rodrigo Bionda, el juez en lo civil y comercial a cargo del juzgado número 2 de Azul. ¿Cómo estás, Rodrigo, Andrea y Cecilia de Informadísimas? ¿Qué tal, Andrea, Ceci? ¿Cómo están? Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes a toda esa nutrida audiencia que tienen. Un saludo para toda la gente de Tandil. Gracias por acompañarme. No, gracias a vos por atendernos, porque muchas veces, bueno, nos cuesta por distintas razones, ¿no?, llegar a la justicia, y hoy tenemos entendido que precisamente la justicia está facilitando el camino para que la gente pueda llegar, bueno, a resolver sus distintas situaciones. Contanos qué es lo que han implementado precisamente de tu juzgado. Bueno, Andrés, Cecilia, en realidad, si hay algo que esta situación de excepcionalidad por la que todos estamos transitando, que ha venido a imponer, si se quiere, hasta un nuevo orden mundial, esta pandemia que se ha distribuido por más de 190, 195 países, lo cierto es que ha dejado algunas cosas en claro. Algunas de las cosas que han quedado en claro es que hay servicios que son esenciales que no se pueden dejar de prestar. Para mí, desde mi perspectiva, la administración de justicia es uno de ellos. Y también ha dejado en claro que probablemente debamos replantearnos la forma de relacionarnos y de llevar a cabo adelante las labores cotidianas desde una perspectiva totalmente distinta. Es decir, debemos seguir vinculándonos debemos seguir relacionándonos y actuando en forma personal, pero sin actividad presencial. Creo que esta va a ser una constante, por lo que leía de las últimas conclusiones de la Organización Mundial de la Salud, va a ser una constante no durante el lapso que dure el aislamiento social preventivo obligatorio, sino que va a ser una constante una vez que este aislamiento sea flexibilizado o sea superado. Bueno. Vamos a tener que repensar cómo nos relacionamos de acá en más en forma personal, pero no presencial. Y esa es una necesidad que hemos recogido y hemos elaborado una solución para poder lograr cumplir esa premisa desde la prestación de servicio de justicia. Rodrigo, bueno, esto con respecto a lo que vos decís es algo que se ha venido buscando ya desde hace largo tiempo, el tema de utilizar la tecnología, dejar esos expedientes enormes, pero para que la gente entienda, porque a veces uno dice la justicia y se enmarca en todo. Contanos qué es específicamente, bueno, tu juzgado en lo práctico. ¿Qué cosas, en qué cosas trabaja? Bueno, Ceci, mira, es tan acertado lo que señalás que en realidad lo que quiero comentarles es lo que nosotros diseñamos. Diseñé una plataforma que opera en mi juzgado civil y comercial, que es un espacio digital en un contexto relacional, pero no presencial, desde el cual se pueden llevar a cabo todas las actividades que habitualmente se llevaban a cabo en una mesa de entradas. Piensen ustedes en cualquier espacio público, cualquier oficina pública a la que ustedes hayan concurrido, siempre el ingreso de las inquietudes se canaliza a través de una mesa de entradas. Actividad que antaño y en un contexto analógico, nosotros estamos transitando hacia una forma de repensar los problemas en un contexto digital, se hacía en forma esencialmente presencial o personal. Bueno, yo diseñé una plataforma, junto a mi equipo de trabajo diseñamos, implementamos y llevamos a cabo únicamente una plataforma, que es un espacio digital en un entorno relacional, presencial pero no personal, que permite la misma interacción que permite una mesa de entradas física, analógica, la permite este espacio digital que yo estoy señalando. Sepan que no es algo que hayamos diseñado solamente para que los abogados puedan seguir trabajando. Que es importante que sigan haciéndolo. Bueno. Es importante. Sino que en realidad vamos mucho más allá y pensamos una solución que esté al alcance de la mano de los profesionales, de los auxiliares de justicia, pero fundamentalmente del destinatario de todo este sistema que nosotros sostenemos, que es el justiciable, que es la gente de a pie. Esto posibilita que cualquiera, el público en general, los abogados, los auxiliares de justicia y nosotros, nos encontremos en un espacio digital y podamos interactuar entre nosotros como si estuviéramos cara a cara. De hecho, tiene algunas prestaciones que permite aquellas consultas, requerimientos, inquietudes, dudas que no pueden ser despejados a través de dos o tres líneas de texto, podemos efectuar una videollamada de la misma aplicación y poder charlar cara a cara con quien lo necesite. Seguro.
Rodrigo, ¿cómo nace esta iniciativa? Primero, a ver, felicitarlos porque es, que un juez, ¿no?, se ponga precisamente esto al hombro para diseñar lo que es, un espacio digital para atención remota, pero atención al fin. ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿Qué es lo que ustedes estaban advirtiendo? Mira, André, pareciera que a partir de toda esta situación de excepción cerramos los ojos el 16 de marzo de 2020 y nos despertamos el 17 de marzo de 2025, porque esta situación de excepción ha generado el diseño de soluciones también de excepción, como lo merece una situación de excepción. Entonces, en un contexto de apnea intelectual, donde te somete a un replanteo constante, permanente, diario y minuto a minuto, de herramientas que permitan sortear los obstáculos que esta situación de excepción generó. Te digo algo, pareciera que el futuro llegó, para nosotros el futuro llegó hace rato, porque todas estas herramientas las tenemos diseñadas para la normalidad, no para la excepción. En un contexto de excepción, desde luego que hoy recobran otra significancia y otra virtualidad. A punto tal, les comento que uno de los asesores del CEJA, que es un área de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que se encarga de mejorar la prestación de servicios en Latinoamérica, lo ha tomado como ejemplo y como línea de desarrollo para todos los organismos jurisdiccionales de Latinoamérica. Eso te quería preguntar justamente. Digo, este modelo que en lo personal es novedoso, ¿se puede replicar en todos los otros juzgados? Sobre todo si esta plataforma, que me imagino por tu forma de hablar, debe ser sencilla, que la gente pueda acceder, como bien decías vos, si hay algún ítem que no está, esto de poder tener un contacto a través de una videollamada, ¿realmente se puede replicar en otros juzgados? Mira, Ceci, dos cosas. La verdad que la observación es sumamente atinada por dos razones. La primera, por lo siguiente: todas las soluciones que elaboramos, las elaboramos con tecnología de acá a la vuelta, que está al alcance de cualquiera. Ninguno de nosotros trabaja en la NASA, nosotros trabajamos de otra cosa, pero sí nos ocupamos de ser parte de la solución. Nunca somos parte del problema, ser parte de la solución. Entonces, una solución elaborada con tecnología de acá a la vuelta y fundamentalmente, ¿sabes qué?, a costo cero, sin apoyo ni acompañamiento de ningún organismo ni de ninguna estructura, más que el apoyo y el acompañamiento de mi propio ejército, que es un ejército diminuto el de mi juzgado, pero es recontrapotente, súper potente. Entonces lo diseñamos con, la premisa es costo cero, con lo que esté al alcance de la mano y que sea de simple acceso. Y lo otro que señalabas, desde luego que luego que esta experiencia se presentó y fue difundida por diferentes medios de comunicación a nivel provincial y nacional, ha sido adoptada y seguida por muchísimos organismos de Provincia de Buenos Aires y por organismos de fuera de Provincia de Buenos Aires. Les cuento también que es algo también absolutamente atípico. Mi organismo he diseñado y he puesto en marcha un campus virtual, una plataforma de capacitación gratuita que ya lleva capacitada solo en tiempo de pandemia más de 800 personas. Ajá, y que mañana estamos lanzando, abrimos el aula virtual a partir de las 8 horas para capacitar en el diseño, implementación y operatividad de mesas de entrada sin actividad presencial. Llevamos ya superado los 400 inscriptos. Qué bárbaro. Rodrigo, ustedes, teniendo en cuenta esta impronta, ¿no?, y todas las herramientas que por una cuestión imaginamos etaria también las pueden implementar con cierta facilidad, ¿también tienen los expedientes digitalizados allí en el juzgado? André, qué buena pregunta. Bueno, mira, en realidad hemos comprendido que hace tiempo nos dimos cuenta de que estamos transitando desde una lógica que es la lógica analógica de la que venimos todos nosotros. Nosotros tres compartimos una característica, somos inmigrantes digitales, ninguno de nosotros es nativo digital, pero sí nos hemos dado cuenta desde hace algún tiempo que vamos transitando indefectiblemente a una lógica distinta que es la lógica digital. La lógica del bit, la lógica de la desmateria, la lógica de la despapelización. Tampoco hay que perder de vista que en ese tránsito por el cual hoy estamos caminando, interactúan cuatro capas antropológicas o sociales distintas. Y este es un proceso que no puede dejar a nadie afuera. Piensen que hoy convivimos, producto de la prolongación de la expectativa de vida y la aceleración de los cambios tecnológicos, conviven los baby boomers, aquellos nacidos entre la posguerra
y los años 90, sí, conviven la generación Z, de la que yo soy parte, conviven los millennials y conviven los centennials, con aptitudes frente a la tecnología muy diferentes, con costumbres muy arraigadas, y esta es una falla que tienen hoy, desde mi perspectiva, todas las leyes y ordenamientos jurídicos. No elaboran soluciones ajustadas a cada una de esas capas antropológicas que hoy coinciden, sino que elaboran una única solución que debe ser adaptada por los operadores jurídicos para cada una de esas capas. Bueno, uh-huh, nosotros diseñamos respuestas ajustadas para cada una de esas capas antropológicas con las cuales nosotros interactuamos cotidianamente, para lograr que este tránsito no sea, no solo sea lo más leve posible, sino que además sea lo más inclusivo posible. Rodrigo, teniendo en cuenta que, bueno, los abogados y la justicia solo están para casos de emergencia, y ahí se abre un hilito muy finito en saber qué es emergencia para unos y qué es emergencia para otros. ¿Ustedes cómo vienen trabajando en esta situación? Bueno, Cecilia, la verdad que ponés justamente la mirada sobre uno de los temas más conflictivos de la actualidad. Sepan que, a diferencia de lo que ocurre con este espacio de Informadísimas, donde se brinda la posibilidad de dar la perspectiva tal cual es, en gran parte de los medios de comunicación se está vendiendo una idea equivocada acerca del funcionamiento del Poder Judicial. No voy a hacer una defensa corporativista, primero por dos razones. La primera es porque no soy corporativista, ¿eh? Uh-huh. Y la segunda, porque tampoco conozco la realidad de organismo jurisdiccional por organismo jurisdiccional. ¿Qué le puedo decir de mí? Lo siguiente. Esto hoy puso en crisis fundamentalmente un factor que habitualmente no se tiene en cuenta, que es la construcción de liderazgo de los tipos que conducen equipos de trabajo para lograr el acompañamiento voluntario de sus equipos de trabajo sin arriesgar su salud. Entonces, si te tengo que responder, ¿qué te tengo que responder? Hablo por mi organismo. Siempre mi personal, les he inculcado, como se lo inculco a mi hija Isabela, están en un ejercicio constante y responsable de la libertad. En el marco de ese ejercicio responsable de la libertad, cada uno decide si tiene pasta de campeón y quiere ser parte de la solución, o decide si lo único que tiene para dar es trabajar de 8 a 14 en época de normalidad y cobrar un sueldo a fin de mes. Cada uno tiene la posibilidad de decidir, todos ellos ya conocen cuál es mi decisión, y eso ha posibilitado que mi organismo jurisdiccional, desde que esto arrancó hasta el día de la fecha, preste servicios con normalidad. Es decir, cada uno desde un lugar o un contexto seguro, como es su hogar, prestando servicios normalmente. La única complicación la he tenido que asumir yo, que tengo que estar disponible para mi equipo de trabajo desde las 8 a 22. De 8 a 22 trabajo en forma cotidiana y de corrido, pero nos ha permitido que hoy por hoy estemos trabajando con el cauce de trabajo diario y que podamos procesarlos y estar al día. Bien. Rodrigo, vamos a recordar que estamos dialogando con Rodrigo Biondez, juez en lo civil y comercial a cargo del juzgado número 2 de Azul. No estaba pautado por ahí esta línea que seguramente preguntaremos ahora, pero entendemos que la coyuntura lo exige. No querías hacer una defensa corporativa también del Poder Judicial, pero en este sentido hoy las noticias vienen precisamente desde ese camino y se habla de presos que están en las cárceles y que a raíz de las malas condiciones, ¿no?, penitenciarias, van a ser liberados. ¿Tenés opinión formada al respecto? Miren, en realidad dos cosas. La primera, sí le puedo decir, formo parte de una red de REJUBA, que es una red de jueces civiles y comerciales de la provincia de Buenos Aires, y lo que he podido captar en el intercambio con colegas de diferentes jurisdicciones, que con mayores o menores matices, con mayores o menores problemas, porque hay variables que hay que tener en cuenta que van fluctuando de acuerdo a la ubicación, a la geolocalización geográfica de cada organismo, como es algo tan sencillo como es la conectividad de Internet. Algo tan sencillo como eso hace que haya lugares o puntos donde la prestación de servicio de justicia es casi similar a la nuestra, con absoluta normalidad, y puntos donde la prestación de servicio de justicia es prácticamente excepcional porque las condiciones geográficas, técnico y sociales hacen que eso no sea posible. En cuanto al otro tema que señalás, André, te quiero decir lo siguiente. Digamos, la opinión que yo pueda dar es una opinión absolutamente intrascendente. Que yo sea juez no quiere decir que tenga opinión autorizada o que el peso de mi opinión
pueda valer en todas y en cada una de las ramas en las que interactúo. Yo soy juez en lo civil y comercial, sí, de la actividad penal, de las circunstancias penales, ¿mm?, de lo que, del contexto penal por el cual está atravesando la provincia, tengo la misma formación que es la que pueden tener ustedes a través de los medios masivos de comunicación y a través del intercambio con algún colega. Sí debo decirte, sí debo señalarles que hay ciertos estándares internacionales, uh-huh, establecidos por documentos o normas jurídicas a las cuales la República Argentina se ha adherido, que en caso de que fueran violadas por cualquier circunstancia, inclusive por las causadas por una pandemia, pueden llegar a generar responsabilidad internacional del Estado Nacional si ese es un vehículo que propicia la violación de los derechos mínimos contenidos en esos instrumentos internacionales. Ahora, si se debe o no se debe conceder excarcelaciones en forma liviana, no en forma liviana, de acuerdo a la verdad, que sería una irresponsabilidad de mi parte emitir una opinión bien en esos términos. Bien. Rodrigo, quienes te estamos escuchando y mucha gente está, bueno, mandando mensajes, quedó claro este tema del liderazgo, un juez diferente que se acerca, que charla, que se acerca a la gente, que da la cara. Bueno, ¿cómo hace la gente para contactarse vía virtual en esta plataforma que vos mismo nos has contado que has creado? ¿Es fácil de acceder? Contanos cómo es. Bueno, la verdad que es, la pregunta es muy, muy atinente. Antes le quería señalar algo que tiene que ver con lo siguiente. A ver. Piensen que todos los organismos jurisdiccionales y todo aquello que conducimos, grupos que intentamos obtener la prestación de servicio de justicia en esta forma tan particular que nos toca afrontar, debemos replantearnos que hoy por hoy se da una situación que no se daba antaño y que indefectiblemente va a incidir en el rendimiento de cada uno. Piensen que hoy pasan a coexistir en un mismo espacio físico tres espacios sociales distintos, porque yo tenía mi espacio social con mi familia en mi casa, tenía mi espacio social de vinculación y relacionamiento en el trabajo y tenía mi espacio social de vinculación y relacionamiento en el esparcimiento. Uh-huh. Bueno, hoy esos tres espacios coinciden y coinciden en un único espacio físico que es el de tu casa. Para eso debemos prepararnos y debemos prepararnos culturalmente, económicamente, fundamentalmente, porque también hay una gran tercerización hacia los Uber jurídicos que somos hoy cada uno de nosotros en la prestación del servicio, porque ahora yo tengo que poner a disposición del Estado. Me gusta ese término, Uber jurídico. Desde luego, hoy en realidad tengo que poner a disposición equipamiento, tengo que poner a disposición energía eléctrica, tengo que poner a disposición gas, tengo que, porque lógicamente hoy toda mi interacción se da en un único contexto que es el contexto de mi hogar. Uh-huh. Entonces eso significa un replanteo. ¿Cómo llega la gente a nosotros? Nosotros trabajamos con base en una premisa. Recordamos permanentemente y acompañamos el aislamiento social preventivo y obligatorio que, como vemos, atacar resultados ha dado. Entonces, ustedes quédense en su casa que nosotros llegamos. Uh-huh. ¿Cómo llegamos a través de ustedes? A través de lo que yo le denomino MARE, Medios Alternativos de Atención Remota Experimentales. Redes sociales fundamentalmente, opero cuatro redes sociales, tenemos un WhatsApp Business, tenemos Twitter, tenemos Facebook y tenemos Instagram. En lo personal no uso ninguna red social, no uso redes sociales. Creo que esto podría ser motivo de otra charla y les podría explicar por qué. Pero en las redes sociales de mi organismo jurisdiccional está para la posibilidad de acceder a través de un código QR. La gente solo debe descargar en su dispositivo móvil un lector de código QR, leer el código QR que está en Instagram, Facebook, Twitter o que distribuimos a través del WhatsApp Business de nuestra cuenta oficial. Con esa sola lectura de ese código QR ya los deposita en la puerta de acceso a esta mesa de entrada sin actividad presencial que tantos buenos resultados está dando. Muy bien, impresionante, innovador, nos encantó mantener esta charla con vos, Rodrigo, ha sido muy ilustrativo y felicitarlos a vos y a todo el equipo, ¿no?, por traer soluciones prácticas, no solo al equipo de profesionales, a los abogados, sino a la gente que ya tener que acceder a la justicia por algún tema ya es complicado. Te genera, ¿no?, un malestar, bueno, y que la herramienta sea así, fácil y dinámica, bueno, lo agradecemos muchísimo. Ha sido un placer, bueno, ¿eh?
Bueno, Cecilia, André, la verdad que les agradezco mucho. Sepan que, digamos, esto tiene que ver con un replanteo filosófico de lo que debe ser el posicionamiento comunicacional de un organismo jurisdiccional. Todo lo que sea trascender el espacio físico implica someterse voluntariamente a una exponencial exposición ante un eventual error. Sepan que yo soy un tipo como cualquiera que cumple una función distinta y que comete muchísimos errores. Mi órgano jurisdiccional no es un órgano perfecto, comete muchos errores. Lo que sí estamos dispuestos a esos errores, levantarlos, administrarlos y buscarles soluciones. Finalmente, les quiero agradecer el espacio que me cedieron, les quiero agradecer que me hayan dado esta posibilidad de difundirlo. Sepan que cuentan conmigo para cualquier otra alternativa que se les pueda ocurrir y déjenme agradecer porque tengo gente que quiero muchísimo en Tandil, hacerles llegar todo el cariño que siento por Arabela, por Bosco, por Emilia, por Pocho, por Marité, que siempre me han tratado de maravilla y me han hecho sentir como parte de la familia. Muchísimas gracias para todos. Qué bueno. Gracias, Rodrigo. Un juez diferente. Sí, totalmente. Buena jornada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Rodrigo Bionda, juez en lo civil y comercial a cargo del juzgado número 2 de Azul. Bueno, en esta charla contándonos algo que se venía trabajando pidiendo desde hace mucho tiempo, que es todo lo que tiene que ver con digitalización de los expedientes, del trabajo. Y nada más y nada menos que la mesa de entrada, ¿no? Esto de, bueno, mira, en un minuto decinos cuál es tu problema, allí te dan la solución. La verdad, ahora Rodrigo es joven, hace 3 años que está frente al juzgado, 13 años, pues un juez es diferente. Un montón de tiempo, y que se haya puesto a la cabeza de su equipo para brindar soluciones prácticas a toda la gente. Tienen casi todos los expedientes también digitalizados, ¿no? Algo que le estamos solicitando a la justicia. Bueno, hay juzgados que son modelos y este sería uno.